Bueno, pues muy buenas tardes, ya acabando, segundo camión. Vamos a ver si acabamos de cargar. Y ya están los animalitos allí bien, a gustito. La verdad que vale, les va a entrar tranquilidad a ellos, a nosotros. Y van a estar muy bien, porque allí se les va a cuidar, igual que aquí, pero bien. Bueno, pues aquí tenemos un camión que se ha rotulado, como lo estáis viendo, también Merino Spain, un carnero de aquí de la casa, un carnero muy guapo, muy bueno. La verdad que la foto impacta el animal en sí también, pero daros cuenta la foto lo bien que ha quedado. Mira, vamos a decirle a Ismael que dé un poquito más para atrás, díselo tú, maestro. Y os voy a enseñar aquí, ya teníamos barrio lo otro también porque nos gusta tener todo limpito, las corderas están ahí dentro. Estos son los pequeñines, que son los más pequeños, mellizos y de todo un poco. ¡Uy! Vamos a ver si cargamos esto, que es lo que nos queda. Las borregas ya se les ha quitado la madre también. ¿Por qué hemos decidido quitarle las madres? Porque las ovejas, en fin, las tenemos engañadas con los corderos y los corderos con las madres. Entonces las corderas se han destetado, están todas aquí. Os las voy a enseñar otra vez. Y estas corderas, pues bueno, las vamos a poner ya el crochet, el cortal, y se van a seleccionar, aunque son todas muy buenas. Es difícil escoger, pero habrá que escoger. Están aquí acostaditas, se han apartado hace nada de las madres, hace nada. Están bonitas, están ahora tranquilas. Y cuando quiten las tetas van a estar así, tranquilas, los animales. Porque ya ellas pueden comer perfectamente, se soltarán aquí a la finca, al campo. Y se le echará su pienso también. Entonces con el pienso y el campo se harán unas ovejas de lujo. Porque hay borregas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y ya está, es lo que se tiene. Y lo que se va a hacer esta semana que viene, se le pondrá ya el microchip y se pondrá el corral, que es obligatorio, ¿vale? No por capricho. Y ya está, se prepararán. Os las iré mostrando poco a poco para que veáis la evolución de los animales. Y las otras corderas que sobren, pues nos las llevaremos a Medellín, ¿vale? Porque allí van a estar mejor. Aquí ya están apartadas también, no quiero tener las que se van a llevar algunos ganaderos o las nuestras, porque ahora mismo hay que echar muchos viajes de una finca a otra para verlas, y están mejor allí, y allí se ven perfectamente y ya está. Bueno, pues vamos a empezar la carga. Ya estamos con todo preparado y vamos a empezar la carga. Vamos a poner las cantillas bien para que los animales suban derecho. Bueno, Ismael, ¿qué tal se ha dado? El primero. Pues venga, vamos con el segundo. Y ya para casa. La verdad que te entra tranquilidad porque vienes ahora mismo todos los animales concentrados en un sitio. Con su pienso, todo automático. Con su agüita limpia, aquí también la tienen limpia, pero van a estar allí de lujo. Os lo iré mostrando también poco a poco para que los vayáis viendo. Verás la vuelta que se van a pegar en 15 o 20 días los corderos. Esto de darlos, de estar con las madres, aunque haya campo, es bueno, pero los engañamos muchas veces. Porque realmente los corderos tienen el estrés ese de apartarlos por la mañana, entrarlos al pienso, luego sacarlos. Tienen cogida la hora porque ellos cogen la hora y son más exactos que un reloj, porque a las 5, si no los abres, se empiezan a amontonar la puerta. Cogen la hora muy bien los animales, y las ovejas están con el pío de dar la teta al cordero y están todo el día en la puerta también. Entonces ya ellos ya comen, como bien habéis visto, y los corderos van a estar mucho mejor sin la madre ya a partir de ahora que con la madre. Porque hay ovejas ya también que no quieren ya más corderos, ¿eh?
ya hay que ir a por ellas, ¿eh? Ya dicen que están las narices de cría borrego. Es normal. Bueno, vamos a preparar todo esto bien. Esto lo vamos a matar aquí. Habrá que bajarle. Bueno, a la cuerda. Y a ver qué tal nos dice. Para que suben los pequeños. Bueno, pues nos vamos a dejar, vamos a empezar a cargar otra vez y hasta está aquí Ismael preparando la caja. Y en fin, bueno, que tengáis una buena tarde y ya os iré mostrando cómo van evolucionando. Un fuerte abrazo.